Esta es la videocolumna de contrastes de Puebla. Despiertan poco interés debates al Senado, al Ayuntamiento de Puebla y a la Gubernatura. Pocos, muy pocos poblanos saben las fechas para los debates entre los aspirantes a la gubernatura de Puebla, las dos fórmulas al Senado y del muy poco probable encuentro entre los aspirantes a la presidencia municipal de Puebla. Y es que en realidad solo en el círculo rojo se genera expectativa por los próximos debates. Es innegable el fracaso del debate presidencial del pasado 7 de abril, debido a que había un público potencial de 76 millones de mexicanos, pero empresas revelaron que solo 13.7 millones lo vieron en televisión y otros 11.8 millones de personas lo hicieron a través de plataformas digitales. En el mejor de los casos, 25.5 millones de mexicanos vieron el debate presidencial. Pero 50.5 millones no lo hicieron por falta de interés. Es decir, el 75% de los mexicanos decidieron ignorar el debate entre Claudia Sheinbaum, Sochil Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Y lo mismo sucederá en Puebla porque casi nadie sabe que el próximo 12 de mayo se realizará el debate entre los aspirantes a la gubernatura, Alejandro Armeta de Morena, Eduardo Rivera del Pan y Fernando Morales de Movimiento Ciudadano y mucho menos saben que el próximo 8 de mayo se realizará el debate entre los candidatos al Senado de la República en primera fórmula Ignacio de Morena Néstor Camarillo del PRI y Sofía Pesad de Movimiento Ciudadano y del otro debate de la segunda fórmula del Senado que se realizará el próximo 15 de mayo entre Liz Sánchez del PT, Ana Teresa Aranda del PAN y Alida Díaz de Movimiento Ciudadano. En el caso de la petición de Mario Riestra para hacer un debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de Puebla sería el próximo 21 de abril en las instalaciones del Instituto Electoral, pero Pepe Chedragui de Morena ya declinó su participación y por ello no habrá debate. Así que los debates poco o nada van a influir en las tendencias de voto en Puebla. Esta fue la videocolumna de Contrastes de Puebla del miércoles 17 de abril del año 2024. Muchas gracias.